¿Qué tal, especuladores y especuladoras del dinero? Les doy la bienvenida una vez más a nuestro curso gratuito de cómo pasar de ahorrista a inversor. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de Invertín Conocimiento, una academia en donde nos dedicamos a la enseñanza financiera. Y en este segundo video del curso gratuito que estamos haciendo, vamos a estar viendo el movimiento de precios, cómo se mueven los precios y de qué depende ese movimiento de precios que vemos en el mercado todos los días, minuto a minuto. Si vos entras al mercado un día cualquiera, ¿sí? De lunes a viernes, obviamente, tiene que estar abierto el mercado, pero si vos entras al mercado vas a ver cómo todos los días y cómo minuto a minuto se están moviendo los precios. Más que nada en los activos que tienen mucha liquidez, ¿sí? Esos activos que tienen mucho dinero todo el tiempo constantemente dando vueltas son los que mayor liquidez tienen. ¿Qué es la liquidez? La facilidad que hay para transaccionar una operatoria, es decir, si alguien quiere comprar una acción, hay acciones que son más líquidas porque manejan mayor cantidad de volumen y acciones menos líquidas porque manejan menor cantidad de volumen, es decir, menor cantidad de dinero. Si hay muy poco dinero dando vuelta en esas acciones, quiere decir que hay personas que no están muy interesadas, entonces te va a costar más poder comprarlas o venderlas. En cambio, cuando hay mucho dinero dando vuelta en un activo, porque no sé, hay un boom en ese activo, supongamos en la acción de YPF, todo el mundo quiere comprar y vender acciones de YPF, entonces hay mucha plata dando vuelta, te va a ser mucho más fácil poder comprarlas o venderlas. Entonces, ¿de qué depende el movimiento? De esos dos grandes factores, la oferta y la demanda. Como cualquier otro activo financiero, todo se mueve por oferta y demanda, constantemente. Entonces, para poder comprar algo, necesitamos a alguien del otro lado que lo quiera vender. Y para poder vender algo, necesitamos del otro lado a alguien que lo quiera comprar. ¿A qué precio? Bueno, dependiendo de qué precio esté manejando cada uno de los dos lados. Es decir, capaz tenemos a las personas que quieren comprar a 80 pesos o una persona que quiere vender a 90 pesos. ¿En qué momento se produce el intercambio? Bueno, cuando una de estas dos partes cede ante la decisión del otro. Es decir, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que tenés una persona que quiere vender acciones de YPF a 80 pesos. Vale más, pero no importa, es un ejemplo. Quiere vender acciones de YPF a 80 pesos. Y el otro lado tenés una persona que quiere comprar acciones de YPF a 70 pesos, ¿sí? La persona que quiere comprar siempre va a intentar comprar al menor precio posible. Y la persona que lo quiere vender siempre va a intentar venderlo al mayor precio posible. Entonces tenemos al vendedor a 80 y al comprador a 70. En algún momento, si ninguno de los dos cede ante la decisión del otro, el precio no se va a mover. Pero supongamos que el vendedor dice, bueno, está bien, quiero la plata, la verdad que ya está, las voy a vender, no me importa. Y acepta la oferta de 70 pesos, ahora el precio va a converger y va a costar las acciones de YPF 70 pesos. Y así constantemente, esto es todo el tiempo, esto es minuto a minuto, el precio se va moviendo dependiendo del precio que oferten los demandantes y el precio que exijan los oferentes. Ahora, hay una parte que es fundamental dentro de lo que tiene que ver con el movimiento de precios, que todavía no te lo dije. O sea, la oferta y la demanda están siempre en todos los activos, pero hay algo que motiva, o sea, que impulsa a las personas a comprar o a vender un activo financiero. ¿Cuál es? La especulación. O sea, ¿qué es lo que nosotros creemos que va a pasar el día de mañana con ese activo que queremos comprar? Supongamos que queremos comprar una acción de YPF, ¿sí? Esa acción de YPF nosotros creemos en el futuro que a la empresa le va a ir muy bien. Esa acción hoy vale 100 pesos. Que esa acción hoy valga 100 pesos, ¿sí? Tiene relación en lo que el mercado cree que va a pasar con YPF en el futuro. ¿Qué pasó cuando cayó el petróleo a precios negativos? Todas las acciones de compañías petroleras cayeron. ¿Por qué? Porque especulaban que el precio del petróleo iba a seguir muy bajo, esto iba a afectar a los balances del futuro, entonces las acciones vieron un fuerte retroceso en sus precios de cotización. Bueno, esto es lo que mueve a los mercados todos los días, lo que creemos cada uno de nosotros que va a pasar con los distintos activos financieros que cotizan en el mercado. Si creemos que al mercado le va a ir muy bien, si al país le va a ir muy bien, los precios vamos a ver cómo tienden a subir. Por el contrario, si vemos que va a haber problemas en el futuro, si vemos que va a haber complicaciones que va a tener que resolver el gobierno, vamos a ver cómo los precios van a empezar a ir cayendo de a poco o cada vez más fuerte, dependiendo de la gravedad de la situación que estemos afrontando. Entonces, metételo bien en la cabeza, hay algo muy presente que tenés que tener, que es la especulación. Lo que la gente y lo que el mercado cree que va a pasar se va a ver reflejado en los precios de los activos que vos vas a poder comprar o vender. De acá nace una gran frase que todo el mundo le repite, que es
comprar con el rumor y vender con la noticia. Es decir, si nosotros vamos a comprar acciones de una empresa, no sé, supongamos de Edesur, ¿sí? Que se encarga de la distribución de energía eléctrica. Si nosotros compramos acciones de Edesur, cuando leemos en un diario que se aprobó una nueva suba tarifaria, ya estamos llegando tarde. Nosotros tenemos que comprar antes de que la noticia salga a la luz. Es decir, si nosotros creemos que el gobierno puede empezar a aplicar subas en los precios de las tarifas eléctricas, tenemos que empezar a comprar acciones de compañías que se dediquen a eso. ¿Sí? Por el contrario, si creemos que va a haber un recorte o que va a haber un congelamiento de las tarifas, tenemos que salir a abandonar esa posición porque lo más probable es que las acciones de esas empresas empiecen a caer. Entonces, compramos con el rumor y vendemos con la noticia. No compramos nunca con la noticia, ya estamos comprando tarde. Quizás cuando salga la noticia pueda subir un poquito las acciones porque afirma, digamos, lo que nosotros veníamos pensando. Pero después de ahí no va a subir mucho más, porque el mercado eso ya lo venía descontando. Esa es una frase típica que van a escuchar mucho. El mercado ya descontaba esta noticia. ¿Qué quiere decir? Que ya venían anticipando que esa noticia que se dio a conocer, ya la venían viendo, y ya la tenían en mente de que iba a pasar. Entonces, cuando escuchen de que el mercado venía descontando esa noticia, quiere decir justamente eso, que ya estaba previsto de que eso pase. Entonces, recordalo y anótalo. Comprá con el rumor y vendé con la noticia. Y ahora te voy a mostrar cómo nosotros podemos aprovechar esos movimientos, es decir, las subas y las bajas, para poder hacernos una ganancia, ¿sí? Una ganancia en el corto o en el largo plazo. Así que vamos a pasar a la compu y te voy a mostrar cómo puedes aprovechar estos movimientos de mercado. Te voy a mostrar ahora entonces cómo puedes aprovechar los movimientos de mercado utilizando los gráficos de cotización de las acciones, en este caso de Grupo Financiero Galicia, que es uno de los bancos más importantes que tenemos en Argentina. Cuando nosotros invertimos en un activo financiero que tenga una variable dentro de su precio, vamos a buscar tratar de vender lo más caro posible y de comprar lo más barato posible. Entonces, viendo este gráfico, nos podemos dar cuenta cómo rápidamente hubo movimientos alcistas y bajistas. Entonces, hubiera sido bueno, por ejemplo, a ver si puedo dibujarlo así. Hubiera sido bueno, por ejemplo, haber comprado acá para luego. Uy, se me fue la flecha. ahí está, perfecto. Y ahora poder vender acá para luego volver a comprar acá y luego vender acá. O si somos un poco más osados y no tan adversos al riesgo, podemos haber vendido acá y hacernos de una ganancia. ¿De cuánto? Bueno, por ejemplo, si hubiéramos comprado en este punto, hubiéramos obtenido, a ver, un 60% de ganancia. Y si hubiéramos esperado más, hubiéramos obtenido un 100% de ganancia. Fíjense en cuánto tiempo. A ver, esto es agosto. Esto es principio de agosto. Principio de agosto y principio de enero. Bueno, en un lapso bastante corto, o sea, estamos comprando en el mes 8 y vendiendo en el mes, en el primer mes del año. Entonces, fíjense que en menos de 5 meses nosotros podemos hacer una ganancia del 100% en este caso particular. Ahora, ¿es siempre posible comprar en los mínimos y vender en los máximos? No. La realidad es que es muy difícil, se requiere de mucha experiencia, se requiere de mucho conocimiento para poder acertar estos precios mínimos y precios máximos. Pero no importa, nosotros no tenemos que estar buscando constantemente los precios mínimos y los precios máximos, sino tratar de comprar barato, ¿sí? Y vender más caro. Si por ejemplo hubiésemos entrado en este precio y vendido en este de acá, que no es ni el mínimo ni el máximo de este movimiento alcista, igualmente hubiésemos obtenido una ganancia de, ya les digo, un 22% en un mes, para nada despreciable. Entonces, la idea no es solamente vender en mínimos, perdón, vender en máximos y comprar en mínimos. La idea es intentar comprar barato y vender caro. No importa si no es el mínimo acá. Si vos compraste por acá y después vendiste acá, no pasa nada. Está perfecto.
Justamente la idea es comprar más barato y vender más caro. Mientras se cumpla esa regla y haya una ganancia, perfecto. Más adelante vamos a estar viendo algunas estrategias de análisis técnico en los vídeos siguientes, en donde te voy a mostrar algunos parámetros que puedes tener en cuenta justamente para aprovechar estos movimientos de mercado y hacerte de una rentabilidad. Ahora que ya sabes cuál es el mercado, cómo es el mercado, cómo funciona, por qué se mueve el mercado, nos falta algo. ¿A qué hora abre el mercado? O sea, todo muy lindo, pero ¿a qué hora nosotros podemos empezar a comprar y vender activos? Bueno, la bolsa acá en Argentina abre a las 11 de la mañana, cerrando a las 5 de la tarde. Pero ojo, hay algunos activos financieros, como por ejemplo las cauciones, que las podemos operar solamente hasta las 3 de la tarde. Y hay algunos fondos comunes de inversión que tienen las mismas políticas. Pero lo que es acciones y bonos, por ejemplo, lo podés comercializar desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Lo mismo también para las opciones. Así que hay un montón de activos financieros que se mueven en ese rango horario. Si entras a la página de Bima, te va a decir en detalle en qué horario se puede ir comercializando cada uno de estos activos financieros. Y por último, para terminar este video, y antes que nada, suscribite, obviamente, tenés que hacer clic en el botón de acá abajo y suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Vamos a ver quién regula el mercado, porque alguien tiene que estar controlando todos estos movimientos para que el mercado funcione y nadie se quiera pasar de vivo. Hay un ente que se llama la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula todo el mercado de capitales. Entonces, tenemos a nuestro mercado donde está todo el movimiento de dinero constantemente y la CNV es la que se encarga de mirar que todo eso que se está haciendo día a día no haya ningún problema, no haya ninguna mano que quiera pasarse vivo y sacarle el dinero a los demás y que no haya nada raro. Entonces quédate tranquilo de que hay un ente que se encarga de regular justamente todos estos movimientos y si llega a haber algún movimiento fraudulento o algo por el estilo, la CNV se encarga de sacarlo automáticamente del mercado. Así que te espero en el próximo video, en el video número 3, donde vamos a estar viendo qué es un índice bursátil y cómo podemos aprovechar un índice bursátil para poder tomar decisiones de inversión. Así que suscríbete, no te pierdas el próximo video y nos vemos hasta la próxima. Chao.